Bienvenidos, bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Qué bueno que estén conectados con nosotros después de esa hermosa misa que tuvimos el día de hoy, miércoles de ceniza, donde estamos conectados los que creemos en Dios, en que creemos en esta religión, donde nos conectamos y agradecemos porque estamos llegando a un nuevo año donde tenemos la oportunidad de volver a sonreír, de salir y de seguir siendo muy responsables con eso. Mi Parque, tu casa, conectados a esta hora. Hoy vamos a aprender mucho el día de hoy. ¿Cómo estás, Manu? ¿Estás feliz? Hermosa. Estoy contenta, estoy muy contenta y muy feliz el día de hoy. Así es, yo sé por qué, pero mejor dicho, yo comparto esa felicidad contigo y con todos ustedes. Hoy miércoles de ceniza, ahorita el padre decía qué bueno empezar con esos ayunos diferentes, no es solamente dejar de comer carne, sino porque, por ejemplo, no empezamos por dejar de juzgar y de ver en el otro como tantas cosas negativas y solamente enfocarnos en lo bonito, en lo positivo. Ayunar de esos pensamientos donde juzgamos y juzgamos y juzgamos, ¿qué tal si hacemos eso como un reto de una semana? Listo, esa semana voy a ayunar y no voy a juzgar tanto al otro. A ver qué pasa en la vida de uno. Así lo probamos. Es. Y yo sé que realmente son cambios muy positivos. Pero bueno, entremos en materia, Manu, ¿sí? Porque hoy trajimos dos invitados. Tenemos dos invitados que nos van a hablar de temas que a mí personalmente me encantan. Y el primero es Eneagrama de personalidad, de la personalidad. ¿Tú te conoces un poquito? Dicen pues, por ahí que el autoconocimiento ayuda, digamos, que hace crecimiento personal. Cuando uno se conoce muy bien, pues uno le cree mejor. Uno cree que se conoce, ¿cierto? Pero cuando ya llega un profesional le dice, venga, le voy a hacer unas preguntitas para saber si realmente usted sí se conoce, si sabe realmente cómo se enfrenta o afronta ciertas situaciones, ajá, en qué eneagrama está usted. Entonces vamos a ver, vamos a conocer más de ese tema y también vamos a conocer por parte de otra profesional esas cinco claves para hacer la vida más práctica y fácil. A veces nos complicamos bastante con el tema de cuando nos meten en un reto, nos meten, ejemplo, dicen, vamos a meditar, tenemos que leer el libro, tenemos que tener la mente en blanco y hacemos que todo se nos complique en la vida, ¿por qué no hacerlo de una forma más fácil? ¿Cómo hacerlo? Ahorita vamos a entender sobre este tema. Estos dos temas están completamente mezclados para mí, porque ¿sí? cuando uno se conoce y ve ese mapa de emociones, pues yo creo que se le facilitan muchas decisiones en la vida. Muy bien. 268-6033 para que usted vea, anótelo, porque ahorita este profesional a usted cuando se haga la llamada le podrá hacer unas preguntas y para que le diga qué tipo, qué eneagrama, qué enanotipo tiene usted de personalidad. Así que anote muy bien el teléfono de Mi Parque, tu casa para que nos llame, 268-6033. Y para comenzar, pues siempre aquí les tenemos una frase del día para que suban esas energías y empecemos con la mejor actitud. Aquí está la frase del día. Comenzaré en este mismo instante a amarme con locura. Solo así daré la mejor versión de mí al mundo. Muy bien, ahí teníamos esa frase que nos manda y que realmente hay que empezarse a amar y tener ese amor propio y amarse con locura. Cuando uno hace eso, vea, eso automáticamente se expande hacia los demás. Pero vamos con ese tema que yo ya quiero saber y quiero que él me pregunte de todo, a ver en qué parte estoy del mundo. Entonces tenemos a Federico Pineda, mentor, bienvenido a Mi Parque, tu casa. ¿Cómo estás? Usted lo disfruta mucho, porque cada vez que hablamos del tema sonríe sobre eso. Yo me lo gozo. Bienvenidos, gracias por la invitación. Vamos a hablar de eneagrama, el conjunto, sí, y de eneatipos, lo individual. Conozcamos un poquito. Cuando hablamos de eneagrama, estamos hablando de una herramienta milenaria, más de 2000 años, que nos permite el autoconocimiento, pero también conocer a los demás, con las personas con las que vivimos, conocernos y conocer a otros. Que somos completamente diferentes. Cada uno tiene su sello y depende mucho de las vivencias. ¿Sabes qué? Somos complementarios. Esa complementariedad, en vez de dividirnos, nos debería unir. Y el eneagrama tiene unas características muy especiales. Yo soy eneatipo, un eneatipo, pero tengo un ala, tengo una vertiente, tengo una línea de desarrollo que tiene que ver con el otro. Nunca es casualidad que te encuentres con alguien, que vivas con alguien, la familia que tienes, los compañeros que tienen, tiene que ver con ese eneatipo. La principal capacidad que tiene el eneagrama es desarrollar el autoconocimiento, conocerte a ti para conocer a los demás y mejorar las relaciones. Dos características, y tú lo dijiste ahorita, con dos preguntas podemos identificar nuestro eneatipo en el eneagrama. ¿Pero para qué? Para identificar dos herramientas fundamentales del eneagrama. Una herida. Cuando fuimos pequeños, todos, tú tienes una herida de cuando eras pequeña o de cuando eres pequeño. Y dos, cómo sanar esa herida
ahora que ya eres grande, tú que eres papá o tú que eres mamá, si tienes hijos, puedes ayudarle a esos hijos a sanar esa herida ya. No tienes que esperar a que tengan 42 añitos. Muy ya. Bien. Federico, tenemos nuestra primera llamada. Ella es María Teresa. Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Feliz de escucharte. ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias. Bueno, ¿tienes alguna pregunta? No, quería saber uno cómo hace para saber cuál es su eneagrama. Listo, muy bien. Tenemos la primera, pues ya tenemos la televidente. ¿Qué preguntas le vamos a hacer y también para qué le va a servir a ella entender bien esta información que le vas a dar? Excelente, María, bienvenida, buenos días. Para identificar dentro del eneagrama el eneatipo, necesitamos dos preguntas básicas. ¿Cómo te comportas solita, sola, sin que haya nadie, sin que nadie te vea? ¿Y cómo te comportas en público? ¿Cómo te comportas con más personas? La clave para reconocer tu eneatipo es cómo te comportas cuando nadie te ve. Entonces, dos preguntas. Sí. María T., cuando estás con muchas personas, ¿cómo eres? ¿Alegre o eres introvertida? Muy alegre, muy sociable, muy extrovertida. Súper. María T., cuando no hay nadie, cuando nadie te ve, cuando estás ahí en tu habitación, ¿cómo te sientes? Y esa es la diferencia. ¿Cómo te comportas con los demás y cómo te sientes cuando estás solita? No, cuando estoy sola trato como de hacer cosas para mí, hacer ejercicio, cocinar, leer, ver televisor. Muy bien. Entonces, podemos decir que eres eneatipo 4. Ese eneatipo es la que se identifica con las características de personalidad asociada al bienestar personal o individual. Esa característica es, si estoy con los demás, soy extrovertida, pero si estoy solo conmigo, me dedico a mí. Cuando estoy con los demás, ese mí, ese yo, ese solito, tiene que ver con los demás y el bienestar de los demás. Eneatipo 4. Muy bien, ay, María Teresa, es que muy interesante eso. Yo ya quiero pues que ahorita me hagan las preguntas a ver qué va a pasar conmigo. Muchas gracias por tu llamada, 268-6033. Y nosotros nos vamos a un pequeño corte, Manu, o seguimos con preguntas. ¿Tú quieres que empecemos, que sigamos con el tema de las preguntas? Sí, sigamos. Oh, bueno, perfecto. Yo sí tengo una duda. Digamos que, bueno, María era eneatipo 4, pero nos encasillamos solamente en ese o podemos tener de muchos. La pregunta es maravillosa y la voy a combinar con otro elemento asociado al eneagrama y es, el eneagrama nos muestra características de nuestra personalidad, pero también tiene que ver con algo que se llaman los tipos de carácter. 9 tipos de personalidad y 8 tipos de carácter. Ese carácter es el que te identifica a ti con rasgos desde cuando eras pequeña, heredados de los padres. Y la personalidad es todo lo que has aprendido. Entonces no podríamos decir que eres un solo tipo de eneatipo o que solo eres un tipo de carácter. Estás influenciado por todos esos eneatipos con los que te has relacionado y con ese carácter que viene, herencia familiar, si se quiere, en ese árbol genealógico. Pero hoy, sin embargo, ese eneatipo sí es muy marcado. Hay una vertiente que te permite relacionarte con otro tipo de personas. Se los voy a poner fácil. A vos te pasa que a veces te relacionas mejor con un tipo de persona. Vos decís, ve, tengo feeling, o tengo química, o con tu pareja hay algo que te une, algo que te relaciona o te permite relacionarte más fácil. Ese es el eneatipo y el ala que te permite esa relación. No eres solo un eneatipo, pero sí hay un eneatipo marcado en ti que te va a permitir autoconocerte para relacionarte mejor con tu entorno y con otras personas. Federico, te pido disculpas en este momento. Tenemos que información de última hora aquí. En Telemedellín, nuestro compañero Jorge Zuluaga tiene información de interés general. Así que, Jorge, adelante con la información. Ahí veíamos en pantalla a Jorge Zuluaga, periodista de Noticias Telemedellín, que nos informaba que Verónica Machado, la primera enfermera en Sincelejo, quien es vacunada. Así que aplaudimos ese hecho hoy miércoles de ceniza y hoy Colombia empieza a transformar y a cambiar su historia. Avanzamos aquí en Mi Parque, Tu Casa y seguimos con Federico Pineda. Entonces, sigamos. Yo quiero que me hagas las preguntas porque yo también quiero saber en qué grupo estoy y además porque te voy a hacer también otra pregunta que te la va a enlazar. Esto me serviría para escoger mi pareja. No, yo ya tengo pareja, pero ya me fui, ya me metí, pero entonces eso también serviría para eso.
Yo te voy a dar una recomendación y una recomendación a todos y a todas. No se casen sin hacer un test de eneagrama a su pareja. ¡Oh, por Dios! Llegó un poquito tarde. Pero adicional, les voy a dar, y es que ese test debe ser frecuente. Porque esos rasgos de personalidad, no carácter, están enlazados a las relaciones. Tiene todo que ver. Entonces, test antes de casarse, test al año y test a los 7. Y también, si se puede, a los 15. Para identificar quién soy en ese momento específico y quién es la persona con la que comparto. Y tú me dices, ve, yo quiero saber cuál es mi atipo, o sea, cuál es la tipología de personalidad y si es compatible con esa otra persona. Y cuando digo compatible, es complementaria, no es excluyente, y esto es fundamental. Cuando aprendemos a conocernos suficientemente, constantemente, en las variaciones que nuestra personalidad tiene producto del entorno, de las relaciones, también nos permite modificarlas. No tenemos un eneatipo solo para saber hoy y dentro de 15 años decir, es que yo soy así, es que los Marín Pineda somos así, es que los Franco Clavijo somos así. No, es para identificar en la medida en que vamos evolucionando con las relaciones que tenemos. Vamos a ver entonces a dos preguntas. Entonces, dos preguntas, recuerden, cómo soy con los demás y cómo soy internamente, y todas las variantes que esto puede tener. ¿Quieres saber tu eneatipo? ¿Cómo eres hoy relacionándote con tu pareja? Entonces, no, yo soy súper romántica, o no, yo soy súper apática. ¿Romántica o apática? Apática. Apática. ¿Y cómo es tu pareja? ¿Romántica o apática? Miti-miti, sí. O sea, a veces romántica y a veces apática. Entonces, esa característica de personalidad tiene que ver con el eneatipo 8, individualista. Ojo, individualista no es igual a egoísta, son dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué es el individualista? Aquel que trabaja por su realización personal, que permite incluir a otra persona, pero no se mezcla con la otra persona. Soy individualista en mi desarrollo personal y le permito a otra persona estar a mi lado, crecer juntos, pero no la necesito para ser quien soy en mi vida profesional. Ay, eso pero está me cayó muy bueno. Así de perla, o sea, así es tal cual. Federico, se nos quedó poquito el tiempo hoy, entonces queremos las redes sociales para encontrar más información. Porque a mí me encuentran en arroba Federico Marín P, pero en este momento no tengo publicaciones. Pueden buscar arroba Estrategas Colombia. Estrategas Colombia. Muy bien. Hay que volver aquí a mi parque, a tu casa, para que podamos hablar y seguir conociendo este tema, porque es muy interesante empezar a conocerse. Y lo que decías, hacérselo antes de empezar con la pareja al año, a los 7 años y a los 15, ¿cierto? Me quedé con las ganas de, mano. Con todo el amor, muchísimas gracias y Dios los bendiga siempre. A ti, Federico. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más de mi parque, tu casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y continuamos en Mi Parque, Tu Casa con excelentes recomendaciones, porque seguimos en estos tiempos regalando vida, regalando salud. Y por eso Patricia hoy nos trae un excelente producto. Patricia, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Lisa, muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy caluroso a todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Así es, hoy nos traes el maravilloso oxímetro que muchas personas han llamado, se han antojado, han comprado, mejor dicho. Cuéntanos, ¿qué tiene este en especial? Pues Lu, televidente, les cuento que estamos felices, dichosos, porque volvimos otra vez a impulsar este producto, que la verdad, lo que tú decías, vamos a regalar salud, vamos a regalar bienestar, y sobre todo más en estos tiempos, que así esté llegando la vacuna, pues tenemos que seguirnos cuidando. Así es, este es un elemento que no nos debe faltar en la casa, porque queremos estar todo el tiempo como monitoreando nuestra salud. Cuéntanos qué tiene de especial este oxímetro. Claro que sí, Luis, televidentes. Traemos este oxímetro con curva estimográfica, que lo hace más especial todavía. ¿Por qué?
Si alguno de los televidentes se va a sentir identificados con algunos de estos síntomas, porque primero vamos a mencionar cuál es la causa y cuál es la consecuencia de todo esto. Recordemos que en tiempos pasados habíamos hablado algo relacionado como con la hipoxia, ¿sí? Que la hipoxia era silenciosa, que muchas veces no sabíamos ni siquiera que en estos momentos podríamos estar haciendo nuestras actividades cotidianas y caer en una hipoxia, imagínate, o sea, qué tan importante es eso. Uno de los factores principales es que sientes mucho cansancio, sientes que la respiración se te agota, que vas subiendo unas escaleras y que ya tu ritmo, es más, hasta el ritmo cardíaco se va disminuyendo. ¿Todo esto qué? Debido a que no sabemos monitorearnos a tiempo la oxigenación en la sangre. ¿Nos vas a enseñar hoy cómo lo vamos a usar? Claro que sí. Es muy fácil. Recordemos que este es aparato dispositivo que es digital, que tiene luz infrarroja, que nos va a permitir hacer las mediciones tanto de la oxigenación en la sangre, del oxígeno, como los latidos y pulsaciones del corazón. ¿Qué lo hace diferente, Lu y televidentes, a los oxímetros corrientes? ¿Sí? Es decir, con curva, que es lo que nos va a tomar, que son esos pequeños latidos que suenan como, es un ticteo, ¿cierto? ¿Sí? Y es el que nos va a tomar la pulsación, debido a que en el cuerpo tenemos esa circulación. Es muy fácil, es muy sencillo. Abrimos con la pinza, prendemos el dispositivo e ingresamos. Voy a hacer una recomendación súper especial. En lo posible debemos estar en reposo antes de hacernos esta oxigenación, medirnos la oxigenación, 5 minutos antes de hacer un reposo previo. Procurar que nosotros las mujeres no tengamos en lo posible maquilladas las uñas, porque el esmalte altera los signos de circulación y eso nos va a alterar un poquito, entonces nos va a cambiar la oxigenación, es súper importante eso. Bueno, recordamos aquí nuevamente. Lo prendemos. No sé si de pronto se alcance a mirar ahí. Sí, déjalo ahí un momentico mientras. Lo tengo como un poquito torcido. Ok, y digamos, hablemos de números también. ¿Cómo sabemos que estamos bien y cuándo debemos decir, bueno, hay que prender las alarmas y acudir a nuestro médico? Claro que sí. Lo que le quería mostrar a ustedes es cómo las utilidades, pero veo que este no nos está dando aquí. Miren, nuevamente, ahí rápido. Sí. Va indicando como los procesos de las pulsaciones y los números que salen donde dice PO0, que es la oxigenación, nos permiten mirar las utilidades de la oxigenación. Recordemos nuevamente, de un 90 a un 95% la oxigenación es normal. Okay. De un 95 a 100% quiere decir que estamos full. De un 90 hacia abajo quiere decir que nuestra oxigenación está grave, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta todos esos porcentajes para estarnos midiendo frecuentemente la oxigenación. Bueno, Patria, definitivamente ahí están todos conectados y diciendo, bueno, yo lo quiero, ¿cuánto me cuesta y cuál es el regalo que tienes hoy para nuestros televidentes? Bueno, este regalo es magnífico y debemos aprovechar hoy esta promoción porque vamos a regalar salud. Miren, no nos midamos en regalar salud. Una sola caja de oxímetro cuesta alrededor de los 200 mil pesos, ¿sí? Pero solo hoy, y para consentir a todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, se van a llevar una sola caja de oxímetro por 119 mil 900 pesos. Ok. 119 mil 900 pesos. Es un regalo. Y si son de las 30 primeras llamadas, no solamente se van a llevar una, sino la segunda por los mismos 119 mil 900. Redes sociales rápidamente. Redes sociales, @dominus.colombia, y tenemos la caja de 50 unidades de tapabocas. Bueno, maravilloso. Ahí está el oxímetro, las tapabocas. Mejor dicho. 322-7172, WhatsApp 300-448-8689, marcando ya mismo. Bueno, y continuamos con más contenidos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Colombia ha sido el milagro metabólico del doctor Carlos Jaramillo, egresado de Medicina Funcional en Estados Unidos. En el libro expone por qué es importante cambiar algunos hábitos alimenticios y tener un buen proceso metabólico, cómo lograrlo, qué realmente se debería comer, lo explica con un lenguaje cercano.
Algunos hábitos que menciona el doctor en esas páginas es filtrar el agua potabilizada para preparar los alimentos. Si es para beber, agregar un chorrito de limón y otro de vinagre de sidra y de manzana, porque mantiene la acidez normal del estómago y controla la insulina. Tomar buenas decisiones cuando vamos a comer evita que nos enfermemos, subamos de peso o tengamos la energía baja. El correcto metabolismo puede curar enfermedades corrigiendo la alimentación. En el libro se habla de las falsas creencias colectivas. ¿Cuándo comer? ¿Cómo comer lo que se debe comer? Además incluye algunos tests y recetarios. Así es, continuamos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Ya teníamos la recomendación del libro. Si usted está buscando cómo tener esos hábitos saludables y quiere hacerlo por medio también de la alimentación, este también es una muy buena recomendación que tenemos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos avanzando y tenemos otra invitada. Ella es Elizabeth García, ella es psicóloga y ella me va a hacer la vida más fácil, no solo a Manuel Esteves, sino también a usted, a todos los televidentes. Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? Muy bien, Manuela. Encantada de estar acá con ustedes. Elizabeth, qué rico tenerte aquí en nuestro programa y que lees hoy 5 claves para hacer tu vida más práctica y fácil a todos los televidentes y por supuesto a nosotras. Hablemos entonces, inclusive por estos tiempos que tenemos una vida tan agitada, pues qué mejor manera de hacerla la más práctica posible. Hoy nos traes unas herramientas y queremos que entonces las compartamos. Comencemos por cómo definir esa vida más práctica y fácil. Bueno, una vida más práctica y fácil realmente es una vida en la que nos podamos sentir plenos, tranquilos, como en coherencia realmente con todo lo que decimos y hacemos, y que tengamos la tranquilidad de no tener que estar como rindiendo cuentas a alguien en específico, sino como esa paz interior y ese bienestar que nos va a permitir sentir que todo está bien y en calma en nuestra vida, independiente de lo que esté pasando afuera. Empezar a centrarnos en nosotros para poder vivir afuera un mejor presente y una mejor vida. Nos complicamos tanto que necesitamos a veces que la vida sea así de complicada porque así creemos que la disfrutamos. Entonces, empecemos con el paso número 1. Ok, lo primero que tenemos que aprender a hacer es a delegar y a descartar. A delegar porque muchas veces precisamente encontramos que queremos hacer todo nosotros mismos. Somos un poco individualistas en esos temas y creemos que tenemos que hacernos cargo de todo lo que está en la casa, de todo lo que está en el trabajo, y nos cuesta aceptar en ocasiones la ayuda o en ocasiones también marcar límites, pero muchas veces creemos que para que todo salga bien tenemos que hacerlo nosotros y nos cuesta. Si estamos en casa, decirle a los chicos, por ejemplo, que nos ayuden, a la pareja, y empezamos a centrarnos demasiado como en hacer todo nosotros. Tengo una pregunta ahí. Claro. Dices descartando. ¿Uno cómo aprende a descartar y a desapegarse a las cosas? Yo soy, digamos, una que a mí me encantan las agendas y no las necesito todas, pero las quiero conmigo. Entonces, ¿uno cómo hace ese proceso? La recomendación inicial sería empezar a hacer un tema de lo que es prioritario, urgente y aquello que puede esperar, ¿sí? En ocasiones queremos cumplir toda la agenda del día, necesariamente como así, de forma inmediata, y eso nos congestiona mucho porque nos empezamos a complicar. Hay cosas que no pueden esperar, por ejemplo, llevar los niños al colegio, o hay vueltas en ocasiones en el banco que no podemos dejar pasar de un día para otro. Esas cosas las debemos definir como prioritarias y que sí o sí se deben hacer en este día, pero hay otras que podríamos claramente dejar que pasen y esperar, y si no lo puedo hacer hoy, sino mañana, pues estará bien. Bueno, ahí está como esa idea de aprender a planear, y ahí viene también, yo creo que esa parte de aprender a decir que no, ¿cierto? Esa sería la segunda clave que nos tienes para el día de hoy. Claro, perfecto. Aprender a decir que no es supremamente importante porque en ocasiones queremos cumplir y satisfacer las expectativas de todos. Entonces, ay, tengo mi pareja y ¿cómo le voy a decir que no si tengo tiempo libre? Es importante saber que ese tiempo libre también es tiempo para dedicarnos a nosotros y que no siempre tenemos que estar diciendo sí a todo lo que los otros nos piden, ¿sí? Cuando decimos que no, nos damos la oportunidad de priorizarnos, de tenernos en cuenta y de comprender que no tengo que hacer todo lo que los otros están esperando que yo haga simplemente por cumplir o por no sentirme mal con ellos, que es algo de lo que nos cuesta de marcar límites demasiado, ¿sí? Entonces es tener la tranquilidad y saber que también estoy en posición de decir que no. A veces puedo tener el tiempo, a veces
puedo simplemente no querer y está bien también no querer. Ahí también incluiste el tercer punto, que es elegirse como su prioridad. Ok, es supremamente importante elegirse como prioridad porque no podemos dar nada de lo que nosotros no tenemos, ¿sí? Primero hay que empezar por amarnos a nosotros, por confiar en nosotros, pero somos muy dados a entregar a las personas todo. Entonces, no, yo le doy mucho amor a mis hijos, yo le doy mucho amor a mis amigos, yo le doy mucho amor a mi pareja, pero cuando vamos a ver en realidad a nivel interno, a nosotros nos falta. Y no hay nada de lo que nosotros no tengamos que podemos dar a los otros. Quizás una falsa sensación de entregar a los otros, pero en realidad no podemos entregar nada que no tengamos internamente. Cuando nos priorizamos realmente, la vida se vuelve más fácil porque empezamos a entender que es de adentro hacia afuera. Y que todo primero lo tengo que trabajar en este plano individual, en este plano como mío. Individual no me refiero a que seamos egoístas con ellos, sino simplemente en este plano individual para poder proyectar y aportar a los otros. Para hacer la vida fácil también, digamos que tenemos que cuidar esa energía vital. Y aquí viene también la siguiente clave, que es cultivar y cuidar su energía vital. ¿Cómo nos traes esta herramienta hoy? Y más pensando que muchas veces nos toca hacer muchas cosas que no queremos y que de alguna manera pues nos toca. Pero ¿cómo lo manejamos entonces en nuestra vida para no perder esa energía? Ok, es importante saber que realmente todo el tiempo estamos eligiendo, ¿no? No nos toca hacer ni siquiera ese trabajo, porque realmente estamos eligiendo hacer ese trabajo en pro de no obtener otro tipo de consecuencias, entonces todo el tiempo realmente estamos eligiendo. Sí, sin embargo, tenemos unas vidas altamente estresantes, podríamos decirlo de esa manera, en la que estamos muy cargados, tanto a nivel emocional como laboral o académico, dependiendo de la esfera en la cual nos desarrollamos, y es importante recargar energéticamente. Algunas de las formas indicadas para hacerlo puede ser en la mañana o un poco antes, levantarse y meditar, hacer ejercicio, alimentarse saludablemente, porque este cuerpo, que es el vehículo que realmente nos permite relacionarnos y servirle a los otros, pues si no lo cuidamos, no vamos a tener cómo tener un adecuado relacionamiento, no vamos a tener cómo desenvolvernos de forma exitosa tampoco como en el mundo, entonces pues es supremamente importante. Elizabeth, y este último punto, este quinto, yo les digo que a mí me da durísimo hacer esto, y es soltar el control y disfrutar de los imprevistos. Pues yo, como soy tan metódica, como soy tan de agenda, de anotar y todo, cuando algo se me sale, siento como el vacío aquí en la boca, el estómago, como que no puedo con él. Entonces, ¿qué hacer con esto de tratar de soltar el control? Ok, es muy importante saber que siempre que intentamos tener todo planeado, generalmente algo falla. Sí, y eso es como si fuese una prueba de la vida para decirnos, venga, suelte un poquitico, que usted no puede tener todo precisamente ajustado, todo no puede salir perfectamente todo el tiempo, y tiene que aceptar que hay cosas que van a fluir de acuerdo a cómo necesitan fluir, ¿sí? Querer tener todo a la perfección simplemente nos va a generar altos niveles de estrés. ¿Sí? Y esos niveles de estrés se van a desarrollar un poco más allá, y entonces el nivel de estrés ya no me permite relacionarme adecuadamente con los demás, me quita tiempo porque nuestro foco atencional se cierra, y entonces ya no podemos prestar la suficiente atención al resto de cosas que quisiéramos prestar la atención. Y pues empieza a hacernos más difícil la vida realmente. Elizabeth, un mensaje final para todos esos televidentes que están conectados con nosotras y que dicen, yo quiero disfrutar la vida, como dice Manu, yo quiero soltar el control, yo quiero ser un poquito, o sea, soltar esa carga que normalmente con todo el tema de las emociones y con la vida, que no es fácil de alguna manera, pues se nos dificulta muchas veces. Yo creería que la sugerencia principal ahí es siempre estarnos preguntando, estar atentos al presente y preguntarnos a hoy qué es más importante. A hoy será más importante, por ejemplo, barrer la casa o compartir tiempo con mi hijo. A hoy será más importante de verdad ir a hacer esa vuelta o generar mucho más dinero, o será más importante para mí cultivar relaciones de calidad.
siempre centrándonos como en el presente, a hoy, que será lo más importante para mí. Psicóloga, redes sociales, ¿dónde la encontramos? Encontramos a todo el equipo en maria.elena.vadillo en Instagram y María Elena Vadillo en Facebook. Muy bien, muchas gracias, Elizabeth, por estar aquí en Mi Parque Tu Casa, por darnos esos cinco puntos, esas cinco pautas que nos ayudan a tener una vida más práctica, más fácil, que sería genial poderlo practicar completo, pero es el aprendizaje de punto a punto hacerlo. Muchas gracias por estar aquí en Mi Parque Tu Casa. Muchas gracias por la invitación. A diferencia tuya, Manu, ¿sí? Yo suelto el control facilito. ¿Ah, sí? Sí. No. Eso veo. Eso me doy cuenta. Muy pero bien. Me encanta que tengamos este equilibrio. Sí, claro. Aprendemos mucho de una de la otra. Eso es lo que tenemos que aprender. Y como lo decía, paso a paso y encontrar en esos cinco pasos cómo los podemos empezar a meter en nuestra vida y introyectarlos y que no se nos vuelva una carga o un estrés. Ay, tengo que soltar el control ya. No. Poco a poco aprendiendo. Todo eso es lo que usted necesita aprender aquí en Mi Parque, Tu Casa. Esa cita que ustedes tienen de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana, los esperamos. Tenemos muy buenos invitados que estamos dispuestos para que usted siga aprendiendo y para que juntos sigamos encaminándonos en estos hábitos saludables que tanto necesitamos. Así es, una invitación para que se conecten de verdad de lunes a viernes, y si quieren y tienen un tema que quieren que desarrollemos acá, nos pueden escribir a miparquetucasa@telemedellin.tv. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana. Así es, chao, chao, que estén muy bien.